En el México prehispánico, los mayas consideraban que los dioses creaban a los hombres con maíz y su propia sangre. Con ello demostraban la importancia de este grano en su alimentación. Actualmente, el maíz es cultivado en una gran cantidad de países y es la tercera cosecha más importante, tan solo por debajo del trigo y el arroz. El Estado de México es el tercer productor de esta semilla a nivel nacional, que ahora tiene abierta una nueva puerta para su venta en todo el país. Esto a través del convenio entre el Gobierno del Estado de México y Diconsa, que firmaron el gobernador Eruviel Ávila Villegas y Héctor Velasco Monroy, director general de la paraestatal, mediante el cual se comprarán a los agricultores mexiquenses 10.000 toneladas de maíz, las cuales serán comercializadas en más de 25.000 tiendas distribuidas en todo el país. Es un evento realmente histórico. Le preguntaba al maestro Velasco si algún acontecimiento similar habíamos tenido de poder formalizar este convenio de la adquisición, de la comercialización de las 10.000 toneladas, y no, ya lo decía en su exposición muy clara, muy didáctica, que no había sido de esta manera. Así es que celebro que el señor presidente de la República, un hombre sensible, un hombre sencillo, un hombre que se toca el corazón cuando se habla del campo, cuando se habla de nuestros hermanos campesinos. Adicionalmente, Diconsa ofreció adquirir tuna y nopal industrializado, esto con la finalidad de apoyar a los productores que se vieron afectados por las recientes heladas.